Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la meditación de esta noche. Les saluda el maestro Rojo. El día de hoy quiero comentarles acerca de un fenómeno cósmico que se llama Mercurio retrógrado. Y quiero explicar un poquito qué significa, de qué nos tenemos que cuidar y en qué lo podemos aprovechar. Mercurio, primero esta cuestión de retrógrado. Todos los planetas, vistos desde la Tierra, si los vamos viendo en su trayectoria, parece ser que en ciertos momentos se paran y empezaron a caminar hacia atrás. Se vuelven a parar y se vuelven a echar hacia adelante. Eso no quiere decir que esos planetas se paren. Esos planetas van en su propia órbita, su propia velocidad, pero como la Tierra también se mueve, entonces, visto desde la Tierra, pareciera que se paran y se echan para atrás y luego hacia adelante. Pero astrológicamente estos movimientos de los planetas tienen un efecto. En general se dice que si un planeta tiene su movimiento directo, entonces las características de ese planeta se manifiestan fácilmente, se dan más fácilmente. En cambio, si está retrógrado, no es tan fácil que se manifiesten las características de ese planeta, sino que tienen que revisarse. Mercurio es el planeta de la mente, de las comunicaciones, de la palabra, de los contratos, del entendimiento. Todas esas cosas rige Mercurio. Pero cuando está retrógrado, esas cosas no funcionan bien. Por ejemplo, si empezamos algo totalmente nuevo, generalmente quiere decir como que no lo pensaste bien y no va a funcionar como lo ideaste y va a haber muchos problemas. Mucho más problemático es si firmaste algo mientras estaba Mercurio retrógrado. Usualmente quiere decir no leíste la letra chiquita, o sea, no estabas viendo todas las consecuencias de lo que firmaste. También tiene otro tipo de manifestaciones. A veces yo hago una cita con alguien, o alguien hace una cita conmigo. Supónganse que yo hago una cita con alguien, nos vemos en tal lugar a tal hora.
y yo llego a ese lugar y no hay nadie o no es el lugar, y luego me dicen, no, es que te equivocaste de lugar, ese no era, es otro que se llama igual pero está en otro lado. O yo quedo de llegar a cierta hora y yo hago mi cálculo de aquí a allá, pues hago tanto tiempo, pero ese día el tráfico estaba terrible, se atravesó una manifestación, el gobierno cerró unas calles para hacer un evento y no puedes llegar a tiempo. Otro tipo de cosas que pasan es, yo le explico a alguien para que haga algo, y cuando llego a ver qué hizo, hizo otra cosa, porque me entendió otra cosa diferente. Recuerdo en mi ashram, en Rupatitam, a un señor que se dedica a la construcción, y le pedí que me pusiera una ventana, y sí me la puso, pero en otro lado. Uno tiene que ser, en estas épocas de Mercurio retrógrado, muy repetitivo y a lo mejor explicando de diferentes maneras o pidiéndole a la otra persona que te repita lo que entendió, para que tengas más seguridad de que te entendieron bien o que tú entendiste bien lo que te dijeron, porque en esta época es muy fácil confundirse. Si planeas algo para estas fechas, Mercurio retrógrado empezó el día de ayer, el 13 de diciembre, y va a terminar el 2 de enero. Generalmente son más o menos 3 semanas, por lo menos 3 veces al año. Entonces, ese tipo de cosas pasan con Mercurio retrógrado. A veces estoy escribiendo algo y resulta que lo que le llegó a la otra persona es otra cosa. Es muy común ahora, donde tenemos celulares, teléfonos celulares, donde cuando escribimos algo, el celular te propone otras palabras. Y por ir a la prisa, creemos que el celular puso las palabras que nosotros escribimos. Y el celular envió otras palabras. Y entonces la otra persona no entiende. ¿Qué quiso decir? Entonces hay muchas de estas confusiones. No quiere decir paralízate, no hagas nada, no. Simplemente quiere decir revisa varias veces. Mercurio retrógrado es un buen tiempo para reparar, revisar, para terminar cualquier cosa que hayas empezado en otro momento y que lo tengas ahí pendiente. Para eso es un excelente tiempo. O sea que si has estado postergando cosas, pues empiézalas, retómalas y acábalas. Para eso es excelente Mercurio retrógrado.
estás en un proyecto y todo, pero se localizaron todos estos errores. Ah, pues, compónlos. Para eso es excelente tiempo. Para aclarar cosas que es que me malentendieron, pues sí, pues ve y aclara. Para eso es buen tiempo. Las personas que nacen con Mercurio retrógrado pueden tener muchos problemas a veces de entendimiento. Hay algunas de ellas que tienden a ser muy mentirosas y que por alguna causa de su vida se agarraron o aferraron a ese modo de ser. No quiere decir que todas las personas que tienen Mercurio retrógrado son particularmente mentirosas, y digo esto porque todos somos mentirosos. Todos en alguna manera o en áreas decimos mentiras. Busquen mi video cuando hablo de Satyam en los pasos del yoga y ahí lo explico más. Pero las personas de Mercurio retrógrado que son mentirosas pueden llegar a hacer mucho daño, porque su mentira es a propósito para crear confusión, como por ejemplo el actual presidente de México. Así que, por otro lado, yo les puedo decir, tengo algunos amigos, como un colega astrólogo que además es poeta y escritor, que tiene Mercurio retrógrado y no tiene esta característica. Claro, es poeta. Se debe confundir un montón de veces. El Mercurio retrógrado hará que de repente quiere decir algo y le sale de otra manera, o cree haber entendido de una manera y resulta de otra. Pero no es a propósito. Así que si tú tiendes a protegerte diciendo mentiras y además tienes Mercurio retrógrado, tienes una chamba que hacer. En India me decían que la iluminación es el estado de estar sin seguridades. Y generalmente la mentira la usamos para protegernos. Así que en la medida que avancemos y nos vayamos iluminando, ya no necesitaremos mentir. Podremos decir nuestra verdad lo más rápidamente que podamos. El día de hoy vamos a cantar el más famoso mantra del budismo. Y escogí el budismo porque Buda no es el nombre de una persona. Así como Cristo no es el nombre de Jesús, pues Buda no es el nombre de Siddhartha Gautama. Buda es un estado al que se llega.
Pero en sánscrito la palabra buddhi quiere decir mercurio, quiere decir inteligencia. Alguien que es muy brillante mentalmente. Entonces, siguiendo los pasos del Buda, vamos a cantar su mantra. Om Mani Padme Hum. En tibetano lo dicen Om Mani Padme Hum. Pero lo vamos a cantar al estilo sánscrito. Como este mantra me fue transmitido por Geshe Lundung Sopa en línea directa desde Buda, todos aquellos que no lo hayan cantado recibirán a través de esta meditación la bendición y la transmisión desde Buda hasta ustedes de este mantra. Entonces cerramos los ojos. Om Mani Padme Hum.
Om Mani Padme Hum.
Oh, money.
Padme Hum.
Oh, my.
Oh.
frotamos las palmas de nuestras manos, y las aplicamos en nuestro rostro, el cuero cabelludo y todo el cuerpo. Y repetimos 3 veces. ¿Cómo están? ¿Qué sintieron cantando el Om Mani Padme Hum? Saludo a la joya que está en el loto. Espero que bien. Compartan sus experiencias, pónganlo en los comentarios. Es bueno compartir. Les recuerdo que este fin de año, del 25 al 29 de diciembre, tendremos un retiro en la comunidad terapéutica de los chakras en mi ashram Rupa Titam, en las faldas de Iztaccíhuatl. Para aquellos que puedan, que se apunten. Que tengan una hermosa noche y bellos días.